Sí, adelante. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Antes que nada, una pequeña disculpa, porque ya ven que los tráficos aquí de la Ciudad de México, pues sí están algo pesados, más que están liberando ahorita la pandemia un poquito. Es una disculpa. Y antes que nada, muy buenas tardes para otra vez en su horario no, acostumbrado a Dialogando con Gab. Buenas tardes, Juanito, ¿cómo estás? Pues bien, mira aquí, ahora sí que llegando un poquito tarde, ya ves que el tráfico está muy, muy intenso, pero bueno, ya que ya estamos, Oscar. Muy bien, muy bien. Y ahora el día de hoy vamos a ver acerca del tema de la marca internacional, Juan. Sí, vamos a revisar lo que son lo que es la carga mediana de los internacional. Es lo que vamos a revisar ahora, dialogando con GA, ¿verdad? Ahora, una pregunta, aparte de esas gama mediana que tienen muchos modelos, ¿qué modelo vamos a tocar, Juan? Mira, en específico vamos a tocar lo que es el 4300, el 4400 del Durastar. Es el que vamos a estar ahorita revisando algunas partes que comercializamos. Póngale mucha atención a lo que son los números de parte, todos esos están muy atractivos y pues ahora sí que son de los que mayormente se consumen en el mercado, ¿no? Sobre todo para esta carga mediana. Ok. Pues vamos a ver ahorita lo que es los modelos vamos a ver cuáles son las aplicaciones y en dónde pueden estar nuestros productos, Juan. Sí, mira, vamos a empezar desde la defensa, ¿no? Vamos a revisar de la defensa hasta ahora sí que la parte trasera de la otra defensa, ¿no? Pues vamos a revisar lo que son las bisagras de cofre, vamos a revisar lo que son los bujes de suspensión de la parte delantera, los soportes de motor, tanto delanteros como traseros, el cofre también, vamos a revisar la cabina, la transmisión y la suspensión trasera, que es lo que nosotros hemos desarrollado para este tipo de unidades. Ah, muy bien, Juan. Fíjate que siendo con un programa en vivo y todo lo que conlleva, ahí me gustaría mandar un saludo ahorita que nos están llevando, lo que es pues aquí lo que es el Pacífico, lo que es el cliente de Arturo Quiroz, que nos está viendo, allá lo que es la parte de Cuautitlán, que también nos están viendo, Coatzacoalcos, la verdad, inviten a sus clientes, inviten a las personas para que realmente se interese por el producto de GAP y vea toda la gama que traemos. Pues ahora vean que es un programa en vivo y vamos a comenzar viendo los modelos, Juan. Sí, mira, aquí tenemos lo que es el 4300, y a un ladito tenemos el 4400. En el mercado y en el lenguaje coloquial, pues que lo podemos identificar porque se parecen mucho. Pues cuando trae un eje en la parte trasera, lo llamamos rabón aquí en México. Y cuando trae dos ejes en la parte trasera, lo llamamos tortón, tipo tortón. Así es como los identificamos de un chasis a otro. Y el 4300 aquí nos dice que es 4x2. ¿El 4x2 qué quiere decir? Que tiene 4 puntos de apoyo por 2 de tracción. Y en el 4400 dice 6x4, 6 puntos de apoyo por 4 o por 2 ejes de tracción. Eso es lo que nos quiere decir el 6x4. Okay. ¿Y esos puntos de atracción en dónde estarían situados, Juan? Pues mira, estos van en donde va el diferencial. Va en diferencial, son dos diferenciales porque son dos ejes. Entonces, la tracción va donde está el diferencial. Ya sea en el rabón, pues va en el diferencial de la parte trasera. En el 4400, en cada eje lleva un diferencial. Y este es como podemos nosotros identificar dónde va ahora sí que la tracción. Fíjate que es algo muy interesante porque luego lo mencionamos en las revistas, en algunos reportajes, y no sabemos realmente identificar el 6x4 o el 6x2. Bueno, aparte de esto, Juan, ¿qué parte de la suspensión vamos a ver que es la delantera? Mira, fíjate que en la parte delantera, prácticamente casi la mayoría de todo lo que son los International traen este tipo de suspensión, la Taper Leaf. La suspensión Taper Leaf lleva 6 piezas del 34511, lleva 2 lo que es en el columpio y 1 en la parte fija. Entonces, traemos el 34511 con un tornillo pasado o un perno pasado, así lo conocen como tornillo o perno pasado. De un diámetro de 3 cuartos. Este tornillo de 3 cuartos, pues nosotros traemos un torque para, o recomendado, ¿verdad? Un torque para este tornillo que viene siendo de 188 libras pie.
Es el apriete que lleva el perno pasado de este buje, del 34511. Y prácticamente, ahora sí que todos los internacionales llevan esta suspensión. O sea, esta parte es muy vendible, ahora sí que a nivel nacional. Esperemos que en los otros países también. Y si no la conocen, pues los invitamos, ¿verdad? Que puedan adquirir la 34511. Es una pieza muy comercial con el tornillo de 3 cuartos. Y lleva 6 piezas por unidad. Ahora, ¿dónde yo podría encontrar esa información? A lo mejor que yo quiero un buje y no lo encuentre, ¿a dónde puedo acudir, Juan? Pues mira, tenemos ahora sí que varios puntos de venta, ¿no? Ya sea a nivel nacional o distribuidores fuera del país. Y también por medio de nuestra página, si ustedes se meten a la página de GAF, ahí van a encontrar ahora sí que el catálogo virtual. Y en ese catálogo virtual se pueden meter lo que es internacional y ahí les va a aparecer toda la gama, cuando le pongan suspensión, toda la gama de piezas que tenemos para la suspensión de los internacionales. O sea que realmente tenemos una amplia gama donde lo podemos encontrar, ya sea por la línea web o en este caso a su centro de servicio más cercano, A su ¿verdad? centro de servicio más cercano y ahí están los teléfonos también, se pueden comunicar con nosotros, también pueden llamar acá de este lado y piden al departamento de soporte técnico y nosotros podemos mandarles algunas fichas, alguna recomendación para que ustedes puedan adquirir esta información y tengan el dato exacto. Una pregunta, Juan. ¿Este tipo de suspensión qué sería? ¿Mecánica o neumática? Mira, esta suspensión como es de muelles o es de hoja de muelles también, pues es mecánica, esta es una suspensión mecánica, prácticamente los internacionales en la parte delantera traen la suspensión mecánica. Los que traen una suspensión de aire es pues digamos ya los pesados, Mayor. digamos como el ProStar, ese ya trae una suspensión neumática en la parte delantera y una suspensión media rara también, que en esta ocasión no vamos a tocar, vamos a tocarlo para la próxima edición, ¿verdad? Digo, esa parte es para que nuestro auditorio vea y vea la diferencia entre la suspensión mecánica y la suspensión neumática. Ahora, aquí de acerca de esta, como son los pequeños Thornton y rabones, ¿qué suspensión trasera se tiene? Pues mira, si es suspensión trasera mecánica, pues allí en pantalla aparece el diagrama de una suspensión trasera muy muy comercial y ahí tenemos pues dos números de parte que lo podemos comercializar bien. Viene llevando dos piezas del 13522, que es un buje para barra de torsión. Ahí en el diagrama se alcanza a ver dónde va alojado. Y el de sobrecarga, este de sobrecarga que es el 34521, anteriormente era un poco escaso. Este no se parece mucho a la figura con relación al que viene en el diagrama, por la razón de que nosotros hicimos una modificación de acuerdo, ahora sí que a los esfuerzos mecánicos que demandan nuestras carreteras, que pues de repente son muy sinuosas, ¿verdad? Mucho tope, mucho bache, hay mucho contratiempo, ahora sí que con la carga. Y nosotros desarrollamos este 34521, pues para que tolere un poco mayor la capacidad de carga de las unidades y sobre todo, pues ahora sí que los caminos que tenemos en algunos lados, ¿no? Esa es la 34521, se la recomendamos ahora sí que a ojos cerrados, está funcionando muy bien. Y pues son de las dos partes que traemos en la suspensión mecánica, el 13522 y el 34521. Ok, entonces Juan, entonces quiere decir que esta parte del rediseño y la innovación que trajo GAP del 34521 fue con la experiencia que traemos de afuera, como el departamento de ingeniería que realmente se situó a una visualización de los pavimentos regulares que tenemos aquí en México, ¿verdad? Sí, fíjate que muchos de los clientes se acercan a nosotros porque ellos tienen pues tienen a veces una carga adicional, pero también quieren un rendimiento mayor de los componentes que vienen en las unidades. Entonces, trabajando juntamente con los clientes, pues desarrollamos o innovamos algunas piezas para darles un mayor rendimiento, ¿no? En el caso de la Granada 13522, pues también le estamos poniendo ahí el torque, ¿no? Que son 180 libras pie de un tornillo de 5 octavos. Ahí Okay. está, ahora sí que recomendado ese torque. Y acuérdense que la vida de todas las piezas que llevan un perno pasado, el torque es muy importante porque ese les va a dar un periodo más largo de vida.
tan solo con el puro torque, ¿no? Y en la que es la 34521, son 60 libras pie para un tornillo de 716. Estas recomendaciones las tenemos en ficha técnica. Si ustedes la pueden solicitar con toda confianza, nosotros se la podemos hacer llegar, ya sea por medio de los distribuidores o por medio de nuestros agentes de ventas, ¿verdad? O directamente a asesoría técnica. O sea, está pensando en el auditorio que si tiene alguna duda acerca de torques, o en realidad si tiene una pieza que a lo mejor quiere elevar su vida útil, que se acerque al departamento de su vendedor, al centro de servicio, o al área técnica, o atención a clientes. Sí. Entonces, sean los vehículos donde los puede localizar. Muy bien. Oye, bueno, pero hay otros tipos de suspensiones traseras. ¿Qué aparte estamos tocando? Hay una que menciona en el mercado, que es la Airos, de 4,000 libras. ¿Podrías explicarnos un poquito más de suspensión? Sí, claro. Esta es en la suspensión trasera. En la otra habíamos hablado que era mecánica. Esta suspensión es neumática. Y ahora sí que es Made in International, porque ellos sus unidades nuevas las sacan con esta suspensión. Claro, todo va dependiendo de la configuración que el dueño de la unidad pues pida la suspensión, pero han salido bastantes unidades con la suspensión Airos de 40,000 libras, y esta es la misma que la Fast 2 de Freightliner, ¿no? Aquí, ¿cómo la podemos nosotros diferenciar? Pues por la percha, que la percha del International trae un hueco, y la otra dice Airliner, pero esta trae un hueco y podemos identificarla muy, muy, muy fácil. De hecho, ya si una vez la vemos en un International, sabemos que no es la Fast 2 de Freightliner, sino es la Airos de International, y pues prácticamente trae los mismos componentes. Traemos en la, lo que es en la suspensión, en la viga, traemos la 11083, la 11083, y si es de dos ejes la suspensión para un Thornton, pues llevaría cuatro piezas, ¿verdad? Llevaría cuatro piezas, o sea, cuatro granaditas de la 11083. Esta granada, pues ahora sí que la innovaron, ahora sí que los que la diseñaron, porque trae un topecito para que alargue y haga mejor su función este número de parte, ¿verdad? En este caso, si ustedes ven, la 11083 trae un topecito. Entonces, ese topecito nos ayuda para una carga que demanda las suspensiones, que es una carga axial. Ese topecito le sirve para que no se recorra en aquellos movimientos, ahora sí que muy bruscos, que pueda hacer la unidad por el tipo de carreteras que podamos tener. Ese topecito pues le ayuda bastante. Es muy vendible la 11083, y trae ese topecito para que no se recorra ahora sí que con los caminos sinuosos, ¿verdad? O sea que cada que pida el cliente, procure que pida la 11083. 11083 le ayuda bastante. Ese tope es de 2.5 del diámetro exterior es de 2.5, y es de las más vendibles aquí en México, y espero que en otros países también. Y si no lo han probado, les invitamos a que ustedes puedan probar este número de parte. Ahora sí que muy, muy recomendado. Alarga la vida de la pieza por ese topecito que trae. Son diseños ahora sí que bien pensados. Entonces la 11083 se la recomendamos para una suspensión Airos de International, y también se la podemos recomendar pues a aquellos clientes que tengan la Fast 2. Podemos recomendársela también para los Freightliner. O sea que este tipo de piezas son todavía, aparte que son para Internacional, es para otra marca, que es para Freightliner. Es para el Freightliner de la suspensión Airliner Fast 2, de la Airliner Fast 2, también de suspensión de neumática. También ese número de parte lo trae, la 11083. Y tenemos este de aquí. Okay. Y acerca de los sensores de 2.5, de 2 pulgadas, ¿cuánto? Sí, ya lo tenemos en el diferencial. Lleva los dos tensores de forma horizontal, ¿verdad? De forma horizontal. Esto nos van a ayudar para alinear ahora sí que los ejes. Estos tensores nos van a ayudar a que la suspensión se mantenga ahora sí que más paralela, o sea, con relación a los ejes. Lo tenemos a la venta, tanto el tensor completo, que viene siendo el 34563 y lleva dos piezas, si es que lleva dos ejes, o sea, tipo tándem. Cuando lleva dos ejes se le llama tipo tándem, porque trabajan en conjunto.
Entonces, llevaría dos de esos tensores de la 34563. Y la cavidad es de 2 pulgadas. Tenemos la 13521. Que si ustedes no quieren cambiar el tensor o todavía les sirve el tensor, pues le pueden meter la 13521. Algunos de estos tensores ya vienen con el engargolado arriba, o sea, ya viene, se atrapa la goma para esas cargas de tipo torsión y axial que demanda las suspensiones. Entonces ya viene engargolado lo que es la cavidad del tensor, ya no alcanza a recorrerse como anteriormente lo hacía con los tensores de cavidad recta. También para montar estas piezas de la 34521, pues se necesita un dispositivo. Nosotros les pedimos, si es que no van a comprar el tensor, pues que adquieran el dispositivo, que se acerquen con los amigos vendedores de que venden la marca, los distribuidores. Tenemos ese número de parte para poder que ustedes puedan hacer ese trabajo en su taller y no dañen la pieza a la hora de hacer el montaje, ¿verdad? La 13521 llevaría 4 piezas, o si compran el tensor completo, va a ser la 34563. Y fíjate, Juanito, que ahorita, bueno, viendo ahorita lo que es la granada y el tensor, oye, fíjate que muchos también preguntan, oye, ¿y cómo la instalo? O ¿cómo puedo yo poder quitarlo sin volver el servicio de instalación? ¿Eso me puedes ampliar si no tenemos el equipo? ¿Para la instalación de la 21 o una barra de torsión para los clientes? Pues aquí, mira, todo depende de la herramienta, Oscar. Todo depende de la herramienta que tengan ahora sí que el kit para montaje y desmontaje de lo que son estas piezas. Para desmontarlas no hay mucho contratiempo. Para montarlas sí, porque la puedes desgarrar. Esto normalmente lo hacemos con un líquido jabonoso. No le echamos grasa ni aceite a lo que es goma. A lo que es la goma siempre se va a instalar con agua jabonosa. Se instala, se pone el reductor, es un reductor que está arriba de la cavidad. La presión va a ir sobre el perno, esa presión va sobre el perno y lo vamos alojando de acuerdo como va reduciendo, ahora sí que valga la redundancia, ¿no? El reductor hacia lo que es la cavidad del tensor. Cuando vienen engargolados y cuando no vienen engargolados, pues también se puede utilizar ese dispositivo. Pero es más fácil cuando la cavidad es recta que engargolada. Pero ahorita casi toda la mayoría de los tensores, pues ya... Ahí ya le echaron ahí un poquito de ingenio, ya le echaron un poquito de ingenio y ya todos los tensores vienen engargolados, atrapa ahora sí que la goma, atrapa lo que es la granada de todo. ¿Y todas esas herramientas están a disposición del público que lo pueden adquirir con su vendedor? Con el distribuidor, con alguna tienda que venda nuestros productos, ellos la distancia de centro a centro para que nosotros le podamos ofrecer el tensor con el número adecuado. En algunos de los casos tenemos tensores ajustables que ustedes lo tendrían que cortar a la medida que les pide la unidad. Tenemos tanto de cavidad chica como de cavidad grande. Ese tipo de herramientas o de tensores los tenemos ahora sí que disponibles. Y pues ahora sí que si les faltaba algo de información, acérquense con nosotros, nosotros les podemos de alguna manera ayudar. Yo sé que muchos de ustedes lo saben hacer todo. Y sobre todo nuestros amigos muelleros o nuestros amigos mecánicos, que ellos también nos dan unos muy buenos tips. Entonces, pues nosotros ahora sí que estamos a favor de ellos. Y si tienen ustedes una herramienta ad hoc, pues yo creo que sin problema, ¿verdad? Vamos a estar ahí a la mano con ustedes. Y pasando a otro tipo de suspensión, otra suspensión trasera, Juanito. Pues mira, como son internacional, pues podemos también traer la suspensión Haas de Hendrickson. Podemos traer una suspensión Haas de Hendrickson. Esa Haas de Hendrickson, pues la pueden llevar varias marcas, ¿no? Es multimarcas Hendrickson. O sea, también se puede aplicar en los 4300 y 4400. Sin problema, para un eje sirve, para dos ejes tipo tándem también sirve. También puede llevar los Pro, los Durastar, pueden llevar la Haas de Hendrickson, ¿verdad? Y aquí tenemos varios componentes donde podemos llevar en los diferenciales, pues podemos tener de cavidad robusta, que son de 2-3 cuartos. Podemos tener de cavidad, pues, la normal, que viene siendo de 2 pulgadas. Entonces, tenemos ahí, ahora sí que, ¿qué ofrecerles? Si ustedes tienen mucha carga, pues tenemos tensores con una cavidad más robusta, con un componente más robusto. Podemos meter de 2-3 cuartos.
y la tradicional es de 2 pulgadas, ¿verdad? Ok, entonces estamos hablando que los tensores más robustos son para una carga más excesiva que lo exige el mercado. De una capacidad mayor, todo depende del trabajo que vayan a tener la flotilla, ¿verdad? Si digamos son revolvedoras, porque estas unidades también los pueden adaptar para revolvedoras, ¿verdad? Es un trabajo más sinuoso, la de 2 pulgadas pues puede ofrecer menos resistencia, la de 2, 3 cuartos pues ya es una granada más robusta, pues les puede dar un funcionamiento mayor y les va a alargar ahora sí que la vida de útil de las piezas, ¿no? Okay. Eso es lo bonito de tener unas piezas adicionales con relación a las tradicionales, ¿no? Fíjate, entonces todavía tenemos mucho muchas piezas en el mercado que podemos proporcionar. Y fíjate que me gustaría invitar a nuestra audiencia que realmente haga preguntas, si tiene alguna duda hasta aquí, que realmente si tiene alguna duda que digas, oye, estoy manejando un tensor de 2 pulgadas, yo tengo esa suspensión, ¿le puedo meter otro tipo de tensores? Que nos haga saber con unas preguntas aquí en el chat. Sí, nada más es cosa de que nos digan, ¿verdad? Con un componente mayor tiene más resistencia ahora sí que a una carga adicional que tengan ustedes en su unidad, ¿no? Durastar pues anda en refresqueros, en cementeros, en cajas, ahora sí que estas unidades las alargan para ponerles cajas secas. Bueno, tiene mucha versatilidad y mucha demanda a estas unidades, ¿no? Entonces quiere decir que todas las unidades son se pueden cambiar las suspensiones. Y ahora vamos a ver un tema muy importante, Juan, el motor. El motor, ¿qué recomendaciones hay de piezas para los soportes o en este caso el motor? Pues mira, aquí tenemos para el motor. Aquí lo bonito de International es que la 34509, que es el soporte delantero de motor, pues creo que les queda a todos los International, porque lo trae el mediano y lo trae el pesado, y también los hemos visto en los autobuses en la parte delantera. O sea, ese 34509 se lo recomendamos. Este material, acuérdense que no le hace nada a la grasa ni el aceite, y el torque es, ahora sí que es necesario para estas piezas, ¿no? Aquellos maestros mecánicos, ¿no? Ahora sí que pues normalmente siempre los vemos con su torquímetro, sobre todo cuando están haciendo ahí reparaciones al motor. Pues aquí los invitamos a que al 34509, a un tornillo de 5 octavos, pues le agreguen sus 80 libras pie. Acuérdense que de un entero de los soportes de motor, lo que le tenemos que bajar es un cuarto para que podamos tener una amortiguación sin ningún problema. Si nosotros lo bajamos a la mitad, le quitamos todo lo elástico a lo que es el soporte de motor. Si le damos más apriete o más torque y lo reducimos a la mitad, pues le quitamos todo lo que es el confort al soporte de motor. O sea, por eso les recomendamos ahora sí que el torque, ¿verdad? Que el torque sea adecuado conforme el torque del fabricante se lo recomiende, porque si no va a trabajar y no va a absorber los esfuerzos. Y otra situación, ¿verdad? Ahí, bueno, ahorita me están dando las preguntas. Claro que sí la vamos a responder ahorita al término de lo que es la exposición. Como aquí Eduardo Sarismendi nos manda ahí una preguntita para los sensores de Volvo. Ahorita claro que sí lo vamos a poder resolver. También ahí tenemos con la granada 13598. También ahorita, nada más que terminemos, ya puesto que es un programa en vivo. Por saludos aquí, allá a Guatemala, saludos allá a Centroamérica, que te lo están viendo. Dice que un cliente manda a saludar a Herbert. Claro que Herbert, sí, claro. Herbert, lo conocemos ya de ratito. Es un compañero de nosotros también. Mira, ahorita que antes de que toquemos lo del siguiente bloque, que son los motores, lo del Volvo. Ok. Acabamos de ver los tensores que son más robustos y que de 2, 3 cuartos y de 2 pulgadas. Bueno, aquí un amigo nos está comentando que cómo instalar, me imagino que los bujes del Volvo, ¿verdad? Acuérdense que Volvo sacó el sistema de lubricación. Estos tensores, pues ahora sí que tienen su periodo de vida. Los periodos de vida de ellos es cuando se les acaba la lubricación, porque vienen sellados. Estos tensores de los Volvo vienen sellados. Y su vida útil es la grasa que traen internamente. Una vez acabándose la grasa,
pues ya se acabó la vida útil de ese tensor, ¿verdad? ¿No quiere decir que esos tensores se hicieron desechables, este, Juan? Pues no desechables, sino con un periodo de vida, un periodo de vida. Haz de cuenta que si está configurada este, ese tensor para 3 años o 4 años, hasta ahí va a dar. Ya no va a tener ahora sí que otro remedio ese tensor, más que comprar otro y poner ese. Entonces nosotros tenemos... ¿Qué alternativa le podemos dar nosotros como fabricantes? Como fabricantes tenemos ahora sí que la alternativa. Ya no va usted a utilizar ese tensor, nosotros le vamos a meter un tensor comercial donde lleve una granada comercial, que si usted se queda en algún un punto del camino, pues puede conseguir las refacciones. O sea, no necesita comprar totalmente el tensor, sino a lo mejor nada más el componente que se dañó. Y sí tenemos ahora sí que el equivalente para el tensor de Volvo. Okay. Y con una granada comercial, que nosotros estamos metiendo la 11729. Acuérdense que estos tensores, como son de rótulas, pues sí se le puede poner cualquier granada. Más sin embargo, nosotros estamos recomendando más la 11729, que es de 2 3/4. Es una granada más robusta, 4 3/8 de centro a centro. O sea, no hay contratiempo de que usted vaya a decir, ¿es la medida o no es la medida? Nosotros se lo vendemos para que quite y ponga en su unidad sin problema, ¿no? Esta granada no trae el perno recto internamente, sino lo traemos con esfera. Para esos esfuerzos combinados que nos demanda la unidad, pues los absorbe el componente, el buje. Eso es lo bonito de estas granadas, la 11729. Entonces nosotros le recomendaríamos el tensor de la distancia de centro a centro que usted lo solicita, y con granadas de tipo rótula, ¿eh? Estas son libres de mantenimiento, no les tiene que dar mantenimiento, nada más montarlas, apretar, darle su torque indicado y sin problema. ¿Y qué va a pasar, Juan, cuando realmente ya se me acabe la vida útil de mis bujes? ¿Los voy a poder sacar y voy a poder sacar otra vez instalar mis bujes, o voy a tener que comprar otra vez el tensor? No, en este caso, como es un tensor ya comercial, pues nada más tendría que quitar los bujes o mandar a quitar los bujes, digamos la 11729, la quitamos y pone otra nueva y otra vez andar con su unidad, con ese tipo de tensor que ya compró o que ya hizo la inversión en su momento, ¿verdad? Ya no tiene que comprar otro tensor. Es correcto, ok. Eso es bueno para la respuesta acá del amigo Eduardo Arizmendi. Ahí espero que leamos solucionado. Sí, ahí mándenos un correo y nosotros le mandamos ahora sí que los datos del Volvo, de hecho todavía no nos toca la edición para tocar lo que es el tema de Volvo. De Volvo, y lo vamos a seguir tocando. Y la otra, verdad, ahí nos dice lo que es Víctor Antonio, saludos a Víctor, y nos dice, ¿por qué se recomienda cambiar los pernos de los soportes de motor? Ah, no, este es de Herbert. Nos dice, hay tipo de carga que puedo ocupar para la granada 13598, nos pregunta Víctor Antonio Mendoza. En esta respuesta, ¿qué se recomienda por la carga Juan? Pues la 13598 realmente es de 7/8, no llega a las 2 pulgadas y trae casquillo en el diámetro exterior, es de casquillo esa, o sea, sí es muy vendible la 13598, sí es muy vendible. Yo en mi forma personal, y si fuera mi unidad, yo la verdad que ocuparía la 13521 con tensores engargolados, o para erradicar esta granada, pues pondría un tensor más robusto para esa unidad, con una granada de 2 3/4, y para que tengamos mejor rendimiento. No digo que la 13598 no la podamos recomendar, sí, claro que sí, esa se ocupa en vez de la 13521. Pero ya que estoy haciendo alguna modificación, porque esta granada no viene de línea, o de fábrica, ¿verdad? No viene de fábrica. No se las he visto a ninguna unidades que vengan en las unidades nuevas. Siempre trae la de la 13521 o trae la 13520. Bueno, eso se ha respondido aquí a la pregunta del amigo que nos visita, que es Víctor Antonio, ahí que nos está viendo. Saludos. Y bueno, vamos a ver ahorita lo que es un tema, lo que es el motor. Vamos a pasar a lo que es la siguiente aplicación
de los internacionales. ¿Qué nos puedes comentar aquí acerca de las piezas que podemos así tener aquí en GAF, Juan? Sí, ya mira, del International a 34.509 ya habíamos dicho que sin problema, sin problema. O sea, ahí ya viene el torque, ahí les recomendamos ese torque. Acuérdense que este material no le hace nada a la grasa, al aceite, por lo tanto le da un rendimiento mayor que cualquier tipo de material convencional. Y esa es en la parte delantera. La 34.529, ahí esta pieza que nosotros traemos es un repuesto, Oscar. Ese es un repuesto. No lo vendemos con todo y el herraje. Tendríamos que hacer, ahora sí que quitar lo que es la goma usada del herraje y acoplarla de el repuesto que nosotros estamos ahora sí que recomendando, ¿eh? Que es la 34.529. Ahorita de momento sí no la traemos ¿Y con todo qué y el herraje. beneficios es al momento de que compren acá nuestro cliente la 34.529? ¿Qué beneficios tiene? A lo mejor al inicio sí va a ser montar desde el chasis, pero ya en la segunda nada más va a quitar nada más el soporte. ¿Qué ventajas tenemos en eso para que acuda con Pues mira, nosotros? aquí una super ventaja sería el precio, porque una pieza con todo y el herraje pues sale Más con caro. mucho más cara. Entonces nosotros aquí estamos ayudando un poquito al mercado para la economía. Ya teniendo el repuesto pues sale mucho más económico que lo que es con todo y el herraje, ¿no? Y otra de las cosas pues de repente no se consiguen, nos ha costado un poco de trabajo de repente pues cumplir con algunos clientes porque sí tiene demanda para estos carros, ¿verdad? Y fíjate que, bueno, lo que a lo mejor percibo ahí en el diagrama, Juan, y a lo mejor puede ser seguro que en la primera vez cuando compras todo el herraje, todavía ocupas más el tiempo porque quieres quedar montado desde el chasis. Y ya posteriormente, cuando ya nada más es la parte de lo que es el soporte, nada más quitas el perno que va en el bracket del motor, lo sacas y colocas otra vez. Creo que en esa también es una ventaja para los tiempos y los mecánicos. Sí, la verdad que sí, aquí ese beneficio les podemos dar, pues no compren todo lo que es el soporte completo, con este es un repuesto, este repuesto lo pueden adquirir y bueno, ahora sí que se los recomendamos también, no hay ningún problema, y también pues para ahorrar lo que es la economía, ¿no? Del gasto que es lo que queremos evitar de repente, ¿no? Y fíjate que nos están preguntando aquí en el chat, Gonzalo, oye, ¿por qué es recomendable cambiar los pernos de los soportes de motor? Ah, bueno, es seguridad, no nada más aquí en México, sino en todos los países es una norma que debemos de cambiar lo que son los pernos o los tornillos. Se tienen que cambiar porque acuérdense que también los aceros se fatigan. Entonces, pues para tener un trabajo seguro y garantizado, sí se tienen que cambiar los pernos o los tornillos, ¿verdad? Se le conoce como perno o como tornillo a los que van en los soportes de motor. Entonces, sí es recomendable, ya por norma, por seguridad, se tiene que cambiar la tornillería. Acuérdense que los tornillos se fatigan también, se llegan a fracturar, no los alcanzamos a ver. Y aparte, un tornillo o un perno ya usado, pues es más vulnerable a que pierda lo que es el apriete. Porque como las hebras, cuando vamos metiendo la tuerca, se van abriendo y las sacamos, pues ya están abiertas las hebras o los hilos. Los hilos ya están abiertos, entonces metemos otra vez el tornillo, con la vibración se nos va a ir aflojando lo que es la tuerca. Entonces siempre es recomendable, por así que pues usar tornillos de grado 8 o en el caso de algunos de los soportes de motor, tornillos pues a lo mejor son milimétricos, pero nuevos, todos los tornillos deben de ser nuevos, es una recomendación. Es una recomendación para que no tengamos el contratiempo de que se afloje. Una vez aflojándose los pernos o los tornillos, ¿qué crees? Con el trabajo va haciendo que la pieza no dé un rendimiento óptimo, va a tener un desgaste prematuro. Entonces quiere decir, Juan, que en esta parte, como nosotros estamos pidiendo un torque que sea adecuado, en este caso, cuando utilizamos un tornillo, ajá, ya de usado, no se le puede dar el torque adecuado. ¿Por qué? Porque los hilos ya se abrieron. Y la otra, para poder asegurar el torque, tienen que ser nuevos los pernos o tornillos. Sí, ¿Es correcto? garantizar ahora sí que el trabajo que le estamos haciendo
al dueño del camión garantizar ese trabajo. De repente, pues queremos ahorrar un poquito, pero ahí sí son ahorros, pues con riesgo, ¿no? Y seguridad más que sí, nada, ¿no? Sí, con riesgo, porque los pernos se pueden, cruzar, ¿verdad? Y fracturar, ¿verdad? Se sí. lo comentas. Y recomendamos siempre lo que es el grado 8 para o milimétrico, ¿verdad? Del 10.9 milimétrico para los soportes de motor, dependiendo cuál es el que traiga. Pues ahora sí que sean de grado, ¿no? Que sean de resistencia. Y otras, bueno, los otros temas que hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo identifico que es un grado 8? Sí, muy, muy, muy fácil. Pues tiene 6 rayitas en la cabecita de la cabeza hexagonal, el tornillo. Trae 6 rayitas y eso nos indica que es un grado 8. Ok. Es un grado 8. Y cuando es milimétrico, pues trae unos numeritos que es 10.9, clase 10.9. Cuando son milimétricos, entonces nosotros a la hora de quitarlos, pues nos vamos a fijar en las especificaciones del tornillo, y C rayita nos indica grado 8, 10.9 nos indica que es un tornillo milimétrico, y de esa manera nosotros podemos comprar los indicados y que sean del mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahorita al tema de lo que son el cofre y la cabina. ¿Qué tipo de productos tenemos para eso? ¿Esta aplicación, Juan? Pues tenemos el 34548, de repente no, el único que se amuela es el que de enganchar y desenganchar, es el único que se amuela, a veces no hay necesidad de cambiar la base, pero si hay necesidad de cambiar la contra, pues tenemos el 34549, y si ya los va a cambiar, ahora sí que los dos de cada lado, pues compre el 34590, que es el kit. Ya viene la contra y viene el gancho. Acuérdense que este material es de una dureza GD71, es una dureza alta. Ahora sí que rayos ultravioleta no le afectan con relación a los materiales convencionales. Le va a dar un rendimiento mayor. Se lo recomendamos, ahora sí que es de los más vendibles que tenemos en el mercado. Lo tenemos suelto, la contra suelta, y lo tenemos por kit. Y le queda al 4300 o al 4400, y le queda al ProStar también. Le queda al ProStar el gancho del 34540. Esos tipos de gamas de gancho, entonces le cabe son para varios camiones. Para, ¿verdad?, varios modelos, ahí sí la pensaron bien, porque pues bueno, o sea, no importa que sea un 4300 o un 4400 o un ProStar. O el mismo ProStar, ¿verdad? Que lo puede sin traer. Sin problema, ¿verdad? ¿Y qué estamos hablando acerca de los puntos para la cabina? ¿Algunos soportes de cabina lo tienes? Pues sí, mira, aquí sí cambia un poquito. Aquí me cambia un poquito. El 4400 trae en la primera foto de su pantalla, de la mano izquierda, viéndolo así de frente. Trae el 34515. Trae ese soporte de motor en la parte de la cabina. Ahora sí que donde va el operador abajito. Se encuentra lo que es el soporte de cabina. Fíjate que se parece mucho al soporte de cabina que trae el ProStar. ¿Cuál sería la diferencia, cómo podemos identificar entre el que trae el ProStar y este que traen ya los? Bueno, el 34515 lo podemos identificar porque es para el 4400. El 34515, que viene como forma de cocol, y el 34516 es para el 4300. Ok. Y hay una figurita igualita que es para el de cabina también del ProStar, que es el 34552, para el ProStar. Y pues el otro trae una muesca, en la parte, donde va en el buje, trae una muesca. Y ahí lo podemos identificar como el 34552. ¿Y el barreno? Sí, cambia también el barreno, sí cambia. Entonces, son las características que podemos visualizar entre el 34516 y 34552, que uno es el barreno y otro la muesca. ¿Es barreno correcto? Barreno y la muesca, sí, se alcanza a ver, luego al ver la pieza se alcanza a ver. Sin ningún problema, no van a tener equivocación. Digo, para que realmente estas pequeñas podamos disipar todas las dudas que tienen nuestros clientes, incluso también ahí lo que nos están viendo, pregunten para ver cómo podemos identificar las piezas, si es que tenemos otras piezas más, también las nuevas piezas de nuevos desarrollos que realmente se están desarrollando en la actualidad. Pues aquí en pantalla ahorita tienen ahora sí que dónde va montado lo que es el gancho de cofre. Aquí ponemos el 4300, pero lo lleva el 4400 también, y el ProStar.
Ahí viene pues, el número de parte de lo que es el gancho, la contra y por kit. Esos son los tres números que manejamos y que los podemos comercializar con ustedes sin ningún problema, ¿no? Y esta imagen es muy fácil, ¿no? Porque ya la imagen y visual es más rápido poder distinguir una pieza, ¿verdad? Así es, así es. Ahora, y acerca del escape, ¿qué me puedes hablar, Juan? Pues mira, fíjate que del escape, pues tenemos la 17290. La 17290, esa, si no sabían que la teníamos, sí la tenemos. Sí la tenemos, y si ven, lleva ahí dos piezas en lo que es en el escape. Y también la tenemos de línea. Ojalá la pueden ustedes adquirir. Acuérdense que esta va en el intemperie. Entonces, en lo que es el sol y con los materiales tradicionales, pues las cuartea muy fácil. Andamos luego con el escape ahí bailando. Entonces, con el material de nosotros, pues lo mantiene más tiempo en su lugar, ¿no? Y la 17290, sí la tenemos también. Y sin ningún problema. Fíjate que ahorita, bueno, mandarle saludos también a Refacciones Dori, que nos está viendo directamente en vivo. Ahí los volvemos a invitar, que tengan dudas, otra vez aquí en el chat, ahí nos pongan ahí sus dudas. Y esta parte de la pieza de lo que es el escape, ¿cuántas lleva por unidad Juan? Sí, lleva dos, Oscar, lleva dos, lleva dos. ¿Y qué crees que ustedes la verán en color negro? Acuérdense que algunas figuras, pues nosotros las podemos pigmentar de acuerdo ahora sí que al volumen que nos pida el cliente. En este caso la traemos en color negro, pero no quiere decir que sea de hule, sino que el polímero se puede personalizar. En este caso, pues aquí por estética, ¿verdad? ¿Y qué otros colores puedo yo encontrar aparte del negro a naranja, que es el naranja, que es el emblemático de GAF? ¿Qué otros en el mercado se pueden encontrar? A lo mejor, no sé, un azul, un verde. ¿Qué colores pueden encontrar Pues mira, Juan ahorita en la actualidad? ya el color, ya el institucional viene siendo en naranja. Algunas piezas que las hacíamos en color púrpura ya salieron en naranja, que eran para exportación. Algunas verdes que eran para Canadá, para el ejército de Canadá. Ahorita ya la están haciendo en naranja, ya no la estamos haciendo del color que nos pide a veces el cliente, ¿no? Pero ahorita Pero el tradicional viene siendo el color naranja. sí podemos encontrar en el mercado que una persona pueda llegar con un producto que pidan color café, naranja, y si hay un color así con la marca GAP, Sí, ¿significa algo? acuérdate que ahora sí que el color ahora sí que no es la calidad, no te marca la calidad, sino el que te marca la calidad viene siendo la marca. La marca, yo lo puedo hacer azul, verde, amarillo, siempre y cuando te va a garantizar ahora sí que la calidad del producto, pues la marca. O sea que aunque yo me verifique que el producto venga con lo que es el logo GAF, diga GAF y el número GAF, es totalmente una certeza de calidad. Sí, lo que te va a garantizar de que es un material de rendimiento, ¿no? Ok. O sea, ya no promocionamos casi el color, promocionamos más la marca, La que diga marca. GAF, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a lo que son las gomas cardán. ¿Qué me puedes hablar de las gomas cardán, Juan? Pues mira, aquí tenemos para esas unidades, tenemos el 18725, que es para un valero 88509, y tenemos el 18726, que viene siendo para el valero 88510. Entonces tenemos para estas unidades el 40075, que ya trae el valero, ya trae lo que es el herraje y lo que son las tapas balineras. Ya lo tenemos por kit. Anteriormente, pues muchos clientes nos lo compran suelto, pero ahorita ya ha cambiado un poquito el mercado, ya compran ahora sí que todo el kit. Ya me lo piden con todo y herraje y pues ahora sí que al cliente lo que pida, ¿verdad? Y Tenemos están, que venderlo como kit o sea ahora. que ya viene lo que es la goma separada o viene el kit completo que es el valero junto con los curapolvos. Oye, una pregunta, fíjate que me han preguntado mucho del interés. Oye, ¿qué grasa le recomienda para estos tipos de valero? Pues mira, muchos de los valeros ya traen su grasa interna, ¿verdad? Ya los valeros ahora han cambiado, ya su grasa ya es interna. Ahora sí que la vida útil de los valeros viene siendo lo que traiga la grasa internamente, ¿no? Pero esa grasa no es una grasa común, sino es una grasa a base de litio. ¿Qué quiere decir esta? Que esto que con la temperatura, con la fricción, pues tarda mucho para degradarse. O sea que el litio hace que se mantenga en estructura lo que es la grasa y disipa lo que es el calor.
Así es. Ok, qué interesante, pero, fíjate. Pero es base litio, o sea, si le metes de las otras, pues yo creo que van a tener. O sea que es algo muy interesante, ¿no? Porque nuestros clientes tienen que pedir, oye, yo quiero grasa con base litio. Base litio es la recomendable, okay, para los baleros, sobre todo de rodamiento, porque esa no se degrada tan rápido, ¿no? Ok. Bueno. Pues esa parte, pues ya terminamos con la presentación. Me gustaría ahorita terminar con unas partes de saludos que realmente todavía tenemos, como Javier Camacho, saludos desde León. También traemos ahí a saludos a la Buena Refacciones, a Marco Anaya. También tenemos a Felipe de Jesús García, desde Sabinas, allá en el norte. Claro que sí, a Enrique Eduardo, desde lo que es Puerto Barrios, en Guatemala, Internacional de Repuestos. Claro que sí, bueno, para que vean que realmente esta parte es en vivo y que realmente las dudas, sugerencias, se pueden hacer por medio del chat. No sé, sí, qué más me puedes recomendar, Juanito, no, en esta plática. Pues no, espero que les haya gustado este tema. Si ustedes ocupan de algo, de material de lo que hemos dado, o sea, acérquense ahora sí que al distribuidor o a nuestros amigos vendedores, para que pues les pidan las fichas y alguna observación, así como los amigos, y gracias por ahí mandarnos el de la 13598. O sea, sí la puede seguir ocupando. ¿Para qué tipo de carga? Pues ahora sí que de construcción, esa es una granada, por así que para esfuerzos rudos. Yo, a mí en lo personal, les digo, yo cambiaría ese tensor y le pondría una granada más robusta y tendría mejor beneficio que el número de parte, porque vienen siendo 2 pulgadas o unas 7 octavos. Yo le quiero dar un mayor rendimiento, pues le pongo una granada de una mayor capacidad de carga, ¿no? Y ya me evito de problemas. Sí le queda, porque la distancia de centro a centro no hay ningún problema. Sí les queda, no hay ningún problema. También nosotros amigo que nos pidió el de Volvo, pues mándenos mándenos su dirección de correo, nosotros le mandamos la ficha y le mandamos ahora sí que el tensor que debe de ocupar, y ya de hecho se lo mandamos armado, ya nada más para que usted quite y ponga sin ningún problema. Ahí mándenos su correo o su teléfono, nosotros nos reportamos con usted y los invitamos a que puedan seguir fomentando este tipo de pláticas, porque son muy didácticas para que lo que ustedes nos mandan, lo que nosotros traemos, pues hacemos algo bueno, hacemos, claro, algo bonito. Y también aquí, ¿no?, esa parte que nos sirve para vincular con ustedes, que es el público, y ver todas las sugerencias, todas las dudas que ustedes tengan, realmente se puedan disipar. También mandar saludos ahí en Coahuila, también ahí tenemos de la zona de lo que es Gustavo Pérez, ahí en la zona 18, claro que sí, también ahí tenemos lo que es Coahuila. Y fíjate que ahorita ahí a Oscar Pastrana, de nosotros del Estado de México. Y hay algo muy interesante, Juan, que esta es la presentación del fin del año. Próximamente ya es año nuevo, Navidad. Y me gustaría ahí, no sé, mandarles a nuestro auditorio y a toda la gente un feliz año nuevo y felices Navidades ahí con su familia. Que realmente este año que viene va a ser próspero para todos nosotros. No sé si le quieres mandar esto. Pues felices fiestas, aquí tengo yo mi lista, porque a él le mandaron una y a mí otra, ¿verdad? Saludos a Alberto García, que por ahí nos está haciendo favor de vernos. También saludos a Veracruz, ahí al buen Víctor y a los compañeros. Saludos desde Tepozotlán, nos dicen, qué bueno. Saludos desde Guatemala. Saludos a los de Transportes Márquez. Saludos, amigos. Saludos desde Toluca, por allí a los buenos conocidos que tenemos. Saludos desde Tijuana, claro que sí. Saludos de Coahuila, ya habías dado ese saludo. Saludos Valente, dice a Valente. Saludos a Valente. Saludos a Villahermosa, saludos a Fernando aquí de Cuautitlán, que también nos está viendo. Y pues bueno, a mí me llegaron poquitos saludos, pero bueno, que tengan unas bonitas fiestas de fin de año. Esperemos en Dios en que todo salga adelante. Para todos los que estamos en el medio del transporte y de la información, les deseamos lo mejor, de ahora sí que de lo mejor, y esperemos vernos en la próxima edición Dialogando con GAF, ¿verdad? Oscar, pues ahora sí que es un placer. Es un placer, fue un placer ese tiempo que compartimos, Juan, y pues en enero vamos a estar otra vez nuevamente en Diálogos con GAF. Dialogando con GAF, muchas gracias y saludos, felices fiestas, cuídense mucho, un abrazo.